Antonio Telésforo Pineda Juárez, uno de los gimnastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial por su creatividad y su valor al realizar ejercicios, los cuales fueron reconocidos por la Federación Internacional de Gimnasia y por lo cual conservan su nombre. Estableció dos, una plancha de frente para subir a la posición de Cristo en anillos y otro en la barra, con Mortal atrás extendido con giro. Nacido el 5 de enero de 1964 en la Ciudad de México, con dificultades económicas, pero con muchas ganas de sobresalir, comenzó en la gimnasia artística desde niño y sus cualidades y habilidades destacaron con el tiempo. En 1982 emigra a vivir a Estados Unidos en busca de una mejor educación y calidad de entrenamiento. Debido a su destacada participación, recibe una beca por parte de la Universidad de California, en la cual comienza a competir de inmediato en las competencias de la Asociación Nacional Atlética Colegial y a partir de este momento su carrera deportiva comienza en ascenso. Representó a México por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 1984, en el cual obtuvo el vigésimo tercer lugar en All Around. En el mismo año, en el NCAA Championships, quedó en octavo en All Around y quinto en Barras Paralelas. Primero por equipos, y a partir de esta competencia, comienza a posicionarse en las competencias colegiales más importantes de Estados Unidos. Para 1987, asiste a representar a México a los Juegos Panamericanos realizados en un terreno más que conocido para Tony Pineda, Indianápolis, Estados Unidos, competencia en la cual consigue la medalla de bronce en caballo con arzones. En 1988, regresa al escenario de Juegos Olímpicos que se desarrollaron en Seúl. La cual sería su última participación en dicho escenario. Para 1989, durante el Campeonato Mundial, celebrado en Stuttgart, Alemania, obtuvo el vigésimo primer lugar por equipos y se llevó a casa el honor de tener dos ejercicios con su nombre. Durante los años 90, participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en la Ciudad de México en 1990, donde se colgó la medalla de oro en All Around doblegando al invencible cubano Casimiro Suárez, que se perfilaba como favorito en dicho evento. Plata por equipos, plata en barras paralelas y barra fija, así como tercero en manos libres. En el Campeonato Mundial de 1991 obtuvo vigésimo lugar por equipos. El Campeonato Mundial de Indianápolis fue la última competencia en la que participó, representando a México en un foro internacional y cierra su presentación deportiva en México en el Festival Olímpico, celebrado en la Sala de Armas en honor al entonces recién fallecido Luis López. Tony es considerado el mejor gimnasta mexicano a nivel internacional. Al término de su carrera deportiva, se dedicó a entrenar y transmitir su conocimiento a niños y jóvenes que gustan de practicar la gimnasia. Es por eso que no podía faltar el reconocimiento de la gimnasia de México a través del Salón de la Fama al Mérito en Gimnasia de la Federación Mexicana a Telésforo Tony Pineda.